semblanza familiar. Hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Frase muy conocida por todos nosotros. Con esa poesía de Blanco Belmonte, inició Chito su enciclopedia agrícola y esa frase es el epitafio de su tumba. Así vivió, sembrando la tierra y bondad en los corazones de los que le rodearon. Todo esto empezó con una mujer que supo sembrar cariños, que supo conquistar corazones. Así se refirió a mamá Nina, su hijo Rómulo, o sea, mi abuelo, y que de cariño, siempre, todos los nietos le llamamos Chito. En ocasión de un homenaje que les brindaron los exalumnos en 1929 a Chito y a mi tío Numa. En dicha celebración se colocó una placa en memoria de mamá Nina y un retrato de ella en la dirección de la escuela. Y Chito dijo: de hoy en adelante, todo extraño que llegue a esta escuela detendrá su paso frente a la placa de mármol que le han dedicado y pensará: ah, con que aquí hubo una mujer que supo sembrar cariños, que supo conquistar corazones. La idea de este homenaje surgió en una memorable noche del mes de agosto de 1928. Noche propicia a la introspección espiritual y a la remembranza de las gratas horas pasadas en la escuela, en que los exalumnos César Martino y Mauro Ruiz, jóvenes agrónomos de exquisita sensibilidad, se dieron a la tarea de comunicarse con todos los agrónomos del país para reunirse en el siguiente aniversario de la escuela. En febrero de 1929 lograron su objetivo homenajeando a sus queridos maestros y pensando con dolor cuán bello hubiera sido que se hubiesen reunido en igual forma para que su intenso cariño y gratitud sin límites hubiera llegado en manifestación sublime como una ofrenda santa ante la bondad de la señora Doña Adelina Serman de Escobar, mamá Nina, madre de Chito y mi tío Numa, y madre espiritual vuestra. Antes de que ella abandonara la vida donde tanto amor y tanto bien sembró. Fue el agrónomo Moisés Rangel, a quien tuve la fortuna de conocer, quien lanzó la idea de que figurara en primer término la expresión que llevara a las generaciones futuras de estudiantes el conocimiento de la obra realizada por mamá Nina. Para que, como los que tuvimos la dicha de ampararnos en su maternal protección, también la quieran y la veneren. Después del desbordamiento de ternura con que en esos días recordaron aquellos viejos alumnos a mamá Nina, recibieron en su espíritu una tan dulce sensación que los hizo pensar que llegaron a tiempo, que su amante espíritu captó en los espacios del cielo su ofrenda de amor. Mujer nacida para la práctica del bien y de la virtud, ser predestinado para sembrar bienestar y alegría, habría dejado incompleta su noble misión sobre la tierra si hubiera esquivado el espinoso sacerdocio de la redentora educación de la niñez. Por eso ella, dando pruebas fehacientes de amplísima cultura y de acendrado patriotismo, aceptó la dirección de la escuelita de la playa, ahora Heroica Veracruz número 30, teniendo en cuenta el atraso propio de la época, la dificultad en las vías de comunicación, los aisladas que se encontraban las casas de las familias campesinas y la imposibilidad de conseguir maestros rurales. La obra de mamá Nina
resulta altamente meritoria, y más cuando no la guiaba otro deseo o aliciente que el ayudar en la trascendental empresa de la educación de la niñez mexicana. Mamá Nina, los muros de tu querida escuelita de la playa conservan devotamente el eco de tus sabias palabras, portadoras de fecundas enseñanzas para la niñez campesina. Aún se escucha tu dulce voz en ese humilde templo del saber. Hablando de la mujer que siempre ha ejercido poderosa influencia en el destino de la humanidad, a la mujer debe el hombre todo lo noble y todo lo sublime que puede encerrar su alma. La forjadora del corazón ha sido llamada con toda justicia, y la historia nos comprueba que los prohombres han llegado a serlo gracias a la influencia educadora de sus madres. Así se expresó el ingeniero Norberto Hernández en dicha celebración. Oh bendita madre, que inspirada por un Dios supiste comprender una necesidad de nuestra querida patria. La misma patria os lo agradece y nos tiene aquí para bendecir y alabar tu memoria. Que lejos de desmayar en tu empresa tan ardua, alentaste y diste fuerza a tus queridos hijos hasta haber realizado tu deseo. Esa semilla que cultivaste fue fecunda, y tan fecunda que ahora la vemos regada aún fuera de nuestro suelo. Estas fueron las palabras del agrónomo Moisés Rangel en su discurso del homenaje en el 23º aniversario de la escuela. Sembradores de la tierra y el alma, así los llamó el profesor Luis Vargas Piñera. Los maestros fueron como predicar a Krishnamurti: acción recta, sensación recta y pensamiento recto, las tres raíces del árbol protector de la escuela: poder, querer, saber. Fulgor de tres palabras que alumbran, que inspiran, que dirigen. Alumbran porque son luz para la inteligencia. Inspiran porque llevan impulso para el corazón. Dirigen porque proporcionan energía para la voluntad, esencia de la libertad. Aquí ha habido amor, porque los discípulos vienen plenos de amor. Aquí ha habido inteligencia, porque los discípulos vienen con un pensamiento en alto. Aquí ha habido carácter impresivo, moldeador de almas, fundidor de voluntades, porque los discípulos vuelven aquí hechos hermanos, unidos por una espiritualidad idéntica. En esto consiste ser maestro, en sellar el alma con otra alma, en transmitirse al banco, en palpitar en el aura, en ser llama del principio científico, en ser espíritu en el acto, en ser memoria de imagen venerable en el recuerdo, en ser atracción y amor en el corazón, en convertir al extraño en hijo y a la escuela en madre. El señor ingeniero Carlos M. Peralta dijo: un educador es el hombre que voluntaria o involuntariamente influye en la vida espiritual de sus semejantes, elevándolos a un estado más perfecto. Aquí se enseñó la profesión de ser hombre, producir hombres antes que sabios. Voy a repetir ahora fragmentos del discurso del agrónomo César Martino, a quien tuve la dicha de conocer, querer y admirar. Tenéis, maestros, la talla de los grandes vencedores y sois, como dice José Luis Velasco,
de los iluminados que de trecho en trecho, en el andar de los siglos, incendian la oscuridad con el fulgor de un meteoro deslumbrante. Supisteis enseñarnos a ser sanos y nos disteis el ejemplo para ser buenos. Hemos llegado hasta aquí, aquilatando vuestros valores morales, vuestras virtudes y vuestros sacrificios para colocaros en el sólido pedestal de la inmortalidad. En esta noche, para ti, señora, dulce y buena mamá Nina, viejecita santa que llenaste de amor a tus hijos de esta escuela, que sean mis palabras postreras. Nosotros que te veneramos por tradición con unción fervorosa, sabemos que desde ahí, ahora como en otros años, estás pendiente de cada uno de nosotros. Tú sabes, buena mamá Nina, que este homenaje para tus hijos no es solo el homenaje de sus discípulos, sino nuestro tributo de hombres, nuestro homenaje de profesionistas. Es el homenaje de la patria para quienes no son ya tan solo los maestros Escobar, sino el símbolo lleno de esperanzas y de verdad. Bendita tú, señora, que les diste el ejemplo de tu vida y los alimentaste con la luz que destella tu alma. Quiero remontarme a la época de la Revolución. La escuela fue clausurada y la familia expatriada de 1913 a 1917. Y como dijo César Martino, en esta prueba de fuego se hubieran quemado el entusiasmo y la fe de hombres que no hubieran tenido el alma fortalecida para las grandes adversidades. Pero a don Rómulo y don Uma no era fácil abatirlos, y seguros de que la obra que habían iniciado tenía que continuar, se trasladaron a la vecina ciudad del Paso, en donde ocuparon un edificio en el Fuerte Bliss, y posteriormente pasaron a una casa que rentaron en el Parque Washington, para luego establecerse en la calle San Antonio, donde fundaron el Instituto Internacional, dándose allí los cursos de la carrera agronómica, además de tener una escuela primaria. En esas horas de incertidumbre, como todas aquellas en que los hombres nos llegamos a sentir doblegados por el peso de la adversidad y la amargura de la injusticia, había tres corazones de mujer que daban aliento a la tarea y abrían caminos a la esperanza. Ellas eran mamá Nina, que se conservaba como un roble en medio de la tempestad y daba ánimos en espera de mejores días, y doña María Villalba y doña Aurelia Calderón, las abnegadas y heroicas esposas que para aquel entonces sumaban ya torrentes de dulzura y sacrificio y entonaban cantos de ternura y amor para alentar a sus esposos y dar ejemplo a sus hijos. No puedo dejar de mencionar la obra de dos agrónomos, Moisés Rangel y Francisco Rendón, que gracias a su entrañable arraigo y cariño a la escuela y a sus directores, lograron, tras un largo viacrucis, conseguir que don Venustiano Carranza los recibiera a efecto de que la escuela fuera devuelta a sus propietarios luego de la entrega del libro de Chito, El problema agrario. El varón de Cuatro Ciénegas hojeó la hoja y escuchó atento a los dos profesionistas, que en un alarde de ejemplar amor a su escuela llegaban hasta el despacho del hombre que en esos instantes encarnaba a la revolución, y le pidieron justicia para sus maestros y su escuela. Días después, la escuela era puesta en manos de los hermanos Escobar. Sigue contando Martino en el Jubileo de Oro de la Escuela, un hecho que debe ser conocido por las generaciones futuras. En 1919,
al tercer día de lucha en Ciudad Juárez contra las tropas de Francisco Villa, Chito recibió aviso de que una concentración de tropas americanas de caballería se alistaba para cruzar el río Bravo e invadir el territorio nacional. Fatalmente así sucedió, y avanzaron por el camino de la escuela. Chito ordenó a los alumnos que izaran la insignia nacional a media asta en señal de protesta por la invasión de que estaba siendo objeto México. Y fue un joven que, con la agilidad que le daban los años y con la ira que le provocaba su fervor patriótico, subió para cumplir su comisión. Ese fue mi papá, Manuel Alcázar. Y Martino continúa. Después de una violenta discusión con el jefe de la columna, su subalterno, y Chito, para que diera órdenes de arrear la bandera, no consiguieron que éste accediera a la absurda pretensión del oficial norteamericano. Nuestra amada insignia quedó allí, en actitud de reto y de protesta, rodeada por alumnos y maestros, resueltos a cualquier sacrificio a que los llevara la insolencia del intruso. Y al regresar esa tarde por el mismo camino, se encontraron en el edificio de nuestra escuela la bandera de la patria escoltada por maestros y alumnos en la misma actitud resuelta en que los habían visto ese día por la mañana. Por aquellos días, mi tío Numa venía sufriendo ya la penosa enfermedad que habría de acompañarlo por el resto de su vida. Fue perdiendo poco a poco el movimiento de sus piernas, pero dejó fijo en el recuerdo de sus alumnos el brillo juvenil de su mirada bondadosa. Imagino la personalidad de Abelardo con esto que Martino cuenta de Chito. Era la tercera década del siglo pasado, cuando a la hora de entrar a la escuela, Chito regresaba ya de recorrer el valle en giras que hacía a caballo, siempre con un alumno distinto, con el propósito de conocer mejor a cada uno de ellos. Se deleitaba con ponerlos en aprietos, al enseñarlos desde a poner la montura sobre la bestia, y luego en el campo les dirigía preguntas sobre las cosas que a su paso se cruzaban. Tengo presente la mirada pícara de Abelardo, igual cuestionándolos a ustedes. Gozaba con ahondar en el alma de sus discípulos y escudriñaba los últimos rincones de cada uno de aquellos espíritus juveniles que, llenos de temor por el respeto que imponía, tenían que abrirle su vida que empezaba. ¿Cómo los tenemos vivos en el recuerdo? Maestros de las más limpias enseñanzas, ejemplo puro de fidelidad a la patria, sacerdotes de la sencillez para mostrar su doctrina inquebrantable. Sigo sacando fragmentos de las palabras de Martino. Cuenta que en 1932 Chito vive una experiencia que, al recordarla, pinta su carácter y su manera de ser. El estado de Chihuahua atravesaba una crisis política como ha pasado otras muchas, pues distintos bandos se disputaban el poder. Irreconciliables los intereses en pugna, el presidente de la República, en aquel entonces don Pascual Ortiz Rubio, recuerda que aquí, al frente de la Escuela de Agricultura, vive un hombre ajeno a esas actividades, pero cuyo prestigio intelectual y humano no permite dudas. Y lo llama para que colabore con el gobierno de la República, aceptando ser gobernador provisional del estado. La negativa de don Rómulo es tan persistente como tenaz es la invitación presidencial. Se ve por fin obligado a marchar rumbo a la ciudad de Chihuahua para convertirse en el primer mandatario de la entidad.
Cuando aquella mañana una comisión del Congreso local va al hotel en donde se hospeda para que se presente a rendir la protesta de ley, la comisión se ve sorprendida al llegar a las puertas de palacio, porque el gobernador se niega a entrar al edificio, mientras frente al pueblo se haga alarde de fuerza con los soldados de la Federación y los diputados locales se presenten armados al acto de protesta. Se conoce rápidamente la actitud de don Rómulo y las tropas se retiran a sus cuarteles y los legisladores dejan sus armas para recibir el juramento de este ciudadano ejemplar. Durante el breve lapso que dura en su encargo aquel servidor del pueblo, diariamente hace a pie el recorrido desde su domicilio hasta el recinto oficial, donde atiende a los ciudadanos y se niega, durante el tiempo en que se le ha pedido que preste sus servicios, a aceptar ninguna remuneración. Volvió por fin una tarde a nuestra escuela como había salido, alta la frente, limpias las manos y el corazón. Satisfecho y alegre porque regresaba a su pequeño mundo en donde él y su hermano forjaban el carácter y alentaban el alma de la juventud. En el año de 1941, al conmemorarse un aniversario más de nuestra escuela, los maestros Escobar fueron objeto de la más alta distinción. El ilustre expresidente de la República, señor general don Lázaro Cárdenas, les había concedido en recompensa a sus excepcionales méritos educadores la condecoración Maestro Ignacio M. Altamirano, y esta les fue impuesta en nombre del presidente de la República por uno de sus exalumnos. Se refiere también Martino al patrimonio moral de la escuela, a la herencia moral de los maestros a sus discípulos, por medio de correspondencia hacia ellos, como si siguieran bajo su custodia en las aulas, los impulsaban a actuar bien para beneficio de la patria y de sus hijos. Les repetía los pensamientos que en horas de clase les habían sido expuestos. Sean ustedes honrados completos, porque hay honradeces que solo llegan a donde el código penal comienza. Así sigue contando de comunicaciones que tenía con los exalumnos. Cuando la escuela cumple 25 años, se refiere a Chito a que en realidad son 35 porque comenzaron 10 años antes, en que un joven idealista, como todos los jóvenes, dedicaba su mente a madurar el proyecto de fundar un periódico agrícola. Con muchas dificultades, para 1896 nació El Agricultor Mexicano, decano de los periódicos agrícolas del país. Con este lograron hacerse oír del público, especialmente de los agricultores, y 10 años después pudieron fundar la escuela. Por eso, dijo Manuel Rico, la Escuela Particular de Agricultura es hija del Agricultor Mexicano. Y sigue diciendo Chito en los 25 años, vosotros celebraréis el jubileo, y por aquí andan ya los niños que muy viejos habrán de festejar el centenario. Conste, en esa fecha yo todavía estaba solo en el plan de Dios, pero a mis hermanitos mayores sí les tocó. A mí me tocó el jubileo, los 75 años y ahora el centenario. ¿Cómo han pasado los años? Permítanme citar las palabras del licenciado José Vasconcelos a los alumnos de la escuela en 1929. Núcleos como este de juventudes no maleadas son de los que hay que esperar
la salvación de la patria. El agrónomo Marcelino Murrieta Carreto, en la conmemoración de los 50 años de la escuela, habló del ideario agrícola, social y educativo de Chito, haciendo referencia al pensamiento que dio vida a su obra educativa, dice: seguramente que el germen de estas ideas se encuentra en la esmerada educación que recibieron los hermanos Escobar de una madre tan amantísima como enérgica y de un padre de la más pura cepa liberal, de esa pléyade de los hombres ilustres de la Reforma que defendieron a la patria durante la intervención francesa al lado del gran Patricio Benito Juárez, un distinguido maestro y diplomático de amplísima cultura, enmarcada dentro de los cánones más estrictos de la honradez y de la lealtad. Así se explica en los hermanos Escobar los cimientos más firmes de un carácter bondadoso, de una gran voluntad para perseverar en el trabajo y el estudio, y de sus altos y nobles ideales que como educadores configuran su recia personalidad. Es poco lo que yo puedo recordar de mi abuelo Rómulo Chito y de mi tío Numa. Este fue para mí un viejecito dulce de cabello blanco e inválido. Lo vi poco debido a su enfermedad. Recuerdo que me llamaban por la ventana para que me bajara de la higuera de su jardín y me regañaban ya cuando tenía mis bolsas llenas de higos. Creían que yo no lo sabía escoger. Nosotros, la familia, vivimos siempre bajo el mismo régimen de las campanadas de la escuela. Marcaron también nuestras vidas, nuestros horarios.